Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que me vean. Mi nombre es Carlos de GameX Generation para un nuevo video de GameX Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy, si ven que mi voz es un poco diferente, es debido a que son las alrededor de las 6 de la mañana y no puedo dormir bien, y aparte de eso traigo como que un pequeño dolor en la garganta. Así es que trataré de hacer la voz lo más parecida a como siempre la han escuchado. Pero hoy no se trata absolutamente nada acerca de mí, sino vamos a hablar acerca de algo que Xbox está haciendo y que deliberadamente no me está gustando para nada. Y ustedes saben que mi canal se dedica completamente al apoyo de esta marca, porque pues relativamente a mí me ha ido bastante bien con dicha marca, pero en estos momentos no sé cómo tomarlo. Y es que tenemos una mala noticia, y deliberadamente para Latinoamérica es demasiado mala. Y no me malinterpreten, no es por tirarle hate ni mucho menos directamente a Xbox, o sobre todo por el cambio que hubo donde Sarah Vaughan toma el control, sino es algo que relativamente nos afecta el bolsillo. Y es que la consola de Xbox Series S sube su precio, pero no en todos lados, sino en Brasil. Y esto es un poco alarmante, y todos ustedes preguntarán, ¿pero qué demonios estás diciendo? ¿Por qué Brasil es más importante que algunos lugares? Bueno, pues resulta y resalta que Brasil tiene muchísimos jugadores y en su mayor parte no son del PC ni de PlayStation. Es uno de los lugares que más apoyo le da a Xbox, igual que México. Cosa que se me hace muy extraño, relativamente hablando del cambio que se hizo hace poco y del lanzamiento de las Series S color negro, el cual esta no sube su precio y tampoco sube el precio a las Series X, pero sí las Series S blanca, la común, la que costaba $250, máximo 300, y que siempre estaba en oferta. Esta ha subido de precio a los $350, relativamente costando solo un poco menos que una PlayStation 5 del formato digital. Y esto para mí es prácticamente una locura, ya que después de la adquisición de Activision Blizzard King, y sobre todo ver que todos los videojuegos de PlayStation que han salido son muy pocos, y sobre todo que la consola no tiene absolutamente nada que ofrecer, al menos en estos momentos, ya que salió el videojuego de Spider-Man y que Silent Hill solamente va a ser un exclusivo temporal, y sobre todo porque ya viene la época navideña, debió de haber esperado un poco para poder subir el costo de la videoconsola, al menos sabiendo qué fecha le iban a dar a la nueva videoconsola de PlayStation modular, en donde tenemos otra polémica aparte, pero eso va para otro video. En sí, esto es un movimiento que solamente me hace pensar que lo están haciendo para que elijan ya sea la consola de Xbox Series X o simplemente tomar la consola de 1 TB. Esa Xbox Series S de color negro, la consola que para mí se me hace como una consola un poco más premium. En sí no sé qué es lo que están pensando, porque lo que es el costo de esta videoconsola había hecho que muchas personas se mudaran directamente al entorno de Microsoft, aunque también es verdad que ahora en estos tiempos que corren la videoconsola es prácticamente en estos momentos no tan indispensable, teniendo en cuenta que ahora tenemos el Game Pass Ultimate, el cual trae los videojuegos en la nube o prácticamente a cualquier dispositivo que puede abrir un explorador, lógicamente contando los videojuegos del PC. Y esto me hace muchísimo más ruido debido a diferentes declaraciones que he escuchado, ya dependiendo de tu criterio determinará si esto puede ser verdad o no, pero se ha dicho mucho que tenemos que ver la BlizzCon, sobre todo el previo a la BlizzCon, ya que este va a tener una duración de 2 horas, y llámeme loco, pero relativamente no recuerdo ningún tipo de duración previo de este tipo de eventos, en este caso me estoy refiriendo más a la BlizzCon, que dure más de 2 horas, y pues normal es que dure pues prácticamente solo 1 hora o 45 minutos. Se han rumoreado de muchísimas sorpresas, pero una de ellas, la que más llama la atención, o en este caso el rumor más fuerte, es que van a presentar una nueva IP o algún videojuego de corte estrategia en tiempo real, RTS, de parte de Warcraft. Claramente, si este videojuego RTS hace un boom muy grande, pues esto beneficiaría más a que la consola Series S, ya sea la blanca o la negra, se vendiera muchísimo más, ya que tenemos en cuenta de que este tipo de videojuegos ya han estado siendo mudados a la consola de Microsoft. Tenemos por ejemplo claramente el videojuego Commandos, el videojuego de Año del Imperio, el 1 y el 2. También tenemos el Año del Imperio 3,
aclarando un poco acerca del Año del Imperio, tenemos que estas razas del Año del Imperio 1 son un DLC, así es que cataloguémoslo prácticamente como un port a nueva tecnología, con un nuevo motor gráfico, un remake, un remaster, como lo quieran ver. Pero a mí se me hace algo exageradamente raro que estén llamando para ver a este tipo de eventos, el previo, en donde van a haber sorpresas y directamente en la BlizzCon. Entonces, ¿qué demonios vamos a ver? Dudo mucho que todos los eventos premier, o en este caso, las bombas más grandes, las den en un previo antes de un evento de la BlizzCon y no se ahorren absolutamente nada directamente para el evento principal. A menos de que este claramente tenga unas bombas mucho más grandes y pues en este caso no dejar de sorprender desde antes de que empiece dicho evento. Pero esto nos deja claramente con algo todavía más importante. Si se van a revelar nuevas IPs, nuevos videojuegos y va a haber más personas que quieran entrar al ecosistema, ¿por qué subir el precio de una videoconsola precisamente en un lugar donde eres muy apoyado? Ya que no solamente en Brasil, sino en toda Latinoamérica, especialmente en México también, de donde soy yo, hemos tenido un gran apoyo directamente por parte de nosotros, los jugadores, hacia la marca, ya que nos permite tener accesos a muchos videojuegos de muchísima calidad por un precio mediano asequible, sobre todo aquí en este país, en donde relativamente los precios de este tipo de diversión son exageradamente caros, y sobre todo aquí los distribuidores hacen lo que quieren con los precios, sobre todo si vienen directamente de nuestro vecino americano, ya que a ellos no les importa que sube o baje el dólar, ellos siempre dan más caro sí o sí. Claramente esto se debe a los costos de importación, entre muchas comillas, pero relativamente a este tipo de negocios lo que más les importa es ganar dinero y no hacer servicio social, ya que pues gracias a eso se mueven muchos tipos de economías, pero sobre todo nos dejan con los bolsillos muy vacíos. Todavía no se ha anunciado absolutamente nada aquí en las tiendas de nuestro México lindo y bandido, pero tomando en cuenta que todo este tipo de merchandising, en este caso de mercancía de Xbox, consolas, mandos y diferentes tipos de juegos, suben de precio en algunas otras partes del mundo, es lógico que nos llegue a nosotros, sobre todo con estos precios abusivos que ya de por sí se manejan en todos los distribuidores, ahora nos va a afectar mucho más. Y no quiero que lo tomen a mal la comunidad de Brasil, no es que no nos importe, solamente que nuestros problemas socioeconómicos son muy parecidos y nos afectaría a ambos el que se hiciera este tipo de estrategias de venta, sobre todo teniendo en cuenta que somos una buena parte de las personas que apoya directamente a Microsoft, y no solamente a ellos, sino que también a la consola de Nintendo, y también hay cierto público de la consola de PlayStation, pero relativamente lo que más se utiliza en estos lados del charco es prácticamente la Xbox y la Nintendo Switch, no tanto dejando al lado de la PlayStation, ya que también tiene su público, pero hay más personas que optan por este servicio debido al Game Pass, sobre todo para no tener que estar batallando comprando videojuegos cada cierto tiempo y tener un catálogo mucho muy grande el cual se puede disfrutar con unos pocos pesos. En este caso muy peculiar, el Game Pass Ultimate cuesta 249 pesos y es un precio muy accesible, si me dejan decirlo, para cualquier tipo de persona que tenga un trabajo humilde, ya que aquí los salarios no son muy altos, pero eso sí, la jornada laboral sí es de 8 horas, y esto sin contar el descanso. En este caso sería alrededor de 9, únicamente contando el descanso si es que tienes media hora para ir a comer, y sobre todo el traslado del trabajo, y hablo solamente del regresar a casa, ya que si contamos todo y damos medianamente una hora o 45 minutos para comer, serían alrededor de unas 10 horas y media, dejándonos así mucho menos tiempo para poder disfrutar de todos los videojuegos que tiene el catálogo, y sobre todo teniendo que sacrificar muchísimas veces algún tiempo de nuestro valioso sueño de recuperación. Pero en fin, todo esto ojalá y no llegue a nuestro continente, y sobre todo que Xbox pueda mejorar un poco esos precios o deliberadamente tener un poco más de promociones con el Game Pass. Aún así, esta marca está haciendo las cosas medianamente bien, pero esto fue prácticamente un desliz, cosa que no apoyo ni defiendo en lo más mínimo. Y bien, gamers, ojalá les haya gustado el video, ya lo saben, ha llegado a su fin. Déjenme su poderosísimo like, ya que esto me ayuda a que YouTube nos haga un poco más relevante en los reads. Compartan el contenido, ya que esta información se puede hacer más viral y podemos hacer un cambio para que Xbox vuelva a bajar los precios. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas acerca de este movimiento tan drástico que ha hecho Xbox, sobre todo en nuestros compañeros brasileños, por aumentar el precio de una consola que era pues prácticamente la más asequible, sin contar la Nintendo Switch. Suscríbanse al canal, ya que esto me ayuda a que YouTube también me haga un poco más relevante. Aparte, no cuesta absolutamente nada. Hago videos todas las semanas, por lo menos trato de hacer 4 videos, pero si no puedo, ya lo saben, van a tener por lo menos 2 videos a la semana,
Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar ahí al final del video. Y ya lo saben, nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti! ¿Sigues aquí, crack? Muchas gracias por haber visto el video. Te voy a dejar algunas opciones que te deja YouTube automáticamente, dependiendo del perfil que tengas viendo videos. Y del otro lado van a estar todos los videos del canal para que puedas disfrutar. Muchas gracias.